Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Elvis Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantil, subsector Misiones Sociales. Estamos haciendo el llamado a todos los estudiantes, a todos los trabajadores, a todos los comuneros, a todo el pueblo en general, a los consejos comunales, a participar en esta gran fiesta. Parte de nuestra tarea es la constitucionalidad de las Misiones Sociales para así darle legalidad jurídica, social, reivindicativa. Y sobre todo que se mantenga en el tiempo, no que cualquier gobierno que llegue la vaya a tumbar, sino es que la constitucionalidad de las Misiones Sociales será nuestro primer objetivo fundamental en esta Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente sí va. Mi nombre es Nori Herrera, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, sector comuna, consejos comunales por Distrito Capital. Este 30 de julio en Venezuela comienza una nueva gesta histórica con la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros los hombres y mujeres de este pueblo vamos entonces a llevar adelante esa nueva Venezuela que todos queremos, en el marco precisamente de ese nuevo modelo de desarrollo económico, político, social, enmarcado en las comunas. Yarik Saray, del pueblo indígena Cariña del Estado Bolívar, en esta ocasión candidata por el sector indígena a la Asamblea Nacional Constituyente y represento al Estado Bolívar. Quisiera invitar a mis compatriotas y camaradas venezolanos y venezolanas a salir a votar el 30 de julio por nuestros candidatos en la vía territorial y en la vía sectorial para que nos representen y sean nuestros voceros en esta máxima instancia que es la Asamblea Nacional Constituyente. Los indígenas de la región de Oriente los invito a participar en esa gran asamblea que se realizará en el estado Monagas en fecha que próximamente nos dirá el Consejo Nacional Electoral. Hermano venezolano, por la paz, porque siga habiendo en nuestro país una revolución tan bonita que dignifica al ser humano, a la familia, a la juventud, al joven y a la mujer, salgamos a votar el 30 de julio. Paz por Ocamaropa, votaron con constituyente. Salgamos a votar todos el 30 de julio por la constituyente. Yo soy Argenis Marín, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de las personas con discapacidad. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento para lograr la paz que anhelamos todos los venezolanos y venezolanas. Este 30 de julio, el llamado de nuestro presidente es a que todos contribuyamos para fortalecer y reforzar todos los logros de la revolución, incluidos los beneficios para las personas con discapacidad. Asiste masivamente este 30 de julio, no te quedes en tu casa, tu participación es importante. Nuestro sector debe dar un paso adelante con la revolución, con la constituyente sí va, no te quedes en tu casa. Saludos, pueblo carabobeño, soy Jean Carlos Mendoza Yari, candidato territorial por Valencia. La propuesta constituyente del candidato es ser el interlocutor entre las comunidades y la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de que sea el sitio de encuentro más grande donde van a participar todos los sectores, donde van a hacer los planteamientos de los puntos más sentidos que en este momento están golpeando a la mayoría de todos los venezolanos, como es la corrupción en el tema alimentario, el tema de la seguridad, la impunidad. Nosotros debemos recibir los planteamientos de ustedes todos como ciudadanos que aportan, que consideran y quieren la paz, que creen en una nación grande como nos las prometió Bolívar. La constituyente sí va. Mi nombre es Eliana Leal y soy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores, su sector banca y comercio. Con esta constituyente estoy segura que es el camino para la construcción de la paz que tanto anhelamos los venezolanos y es el camino para la reconciliación y convivencia de todos los venezolanos. Así que trabajadores y trabajadoras, este 30 de julio te invito a votar, sin miedo a salir a votar. La constituyente sí va. Llegó el momento de encontrarnos. Para eso, la Asamblea Nacional Constituyente, un espacio de diálogo y paz social. Como empresario, las propuestas que llevo son las siguientes. Democratizar las materias primas, que el que quiera producir y vender tenga acceso a ellas. Acceso al crédito para la producción, financiamiento y maquinarias. Sustitución de importación y que la pequeña y media industria pueda venderle a PDVSA y a las empresas estatales con preferencia de pago, así como fortalecer los derechos de propiedad. Estas propuestas son llevadas
a la Asamblea Nacional Constituyente y vota. Este 30 de julio soy Orlando Camacho y voy para el sector empresarial. Compañeros, compañeras, mi nombre es Germain Huici, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por La Paz, por el bloque de comunas y consejos comunales. Te invitamos este 30 de julio a participar y votar. Somos pueblo garante de paz. El comandante Nicolás Maduro nos llamó a blindar las comunas y los consejos comunales. Tendremos voz y participación. Por primera vez en la historia, el poder originario reside en el pueblo. No dejes de participar. Mi nombre es Gerardo Rivas. Los invito este 30 de julio a salir a votar por la constituyente para defender la ley de semillas, que quede en la constitución, que es una ley innovadora que ningún país la tiene. Otuara Poremantu, Audetima Clara Vidal, representante de los pueblos indígenas de la región Oriente, donde voy a llevar la voz de cada uno de nuestros hermanos indígenas de los 18 pueblos existentes en los 5 estados, Estado Bolívar, Delta Macuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre, a esta Asamblea Nacional Constituyente, a un nuevo reto histórico, a una nueva etapa de los pueblos y de la historia de los pueblos indígenas en Venezuela. La constituyente es esperanza real. Es garantía de paz. Saludos, patriotas, revolucionarios, pensionados y pensionadas de esta patria. Recuerda que este 30 de julio tenemos que salir a votar por esta constituyente. Por eso nosotros, los adultos mayores, pensionados, tenemos esta propuesta. Garantizarle la mayor protección a los adultos mayores. No solamente es compromiso del Estado, sino el núcleo familiar también tiene que estar unido con nosotros. Gobierno y núcleo familiar. Por eso, que nadie se equivoque, que tenemos patria y seguiremos teniendo patria. Saludos, hermanos y hermanas con discapacidad. Mi nombre es Emilio Colina, persona con discapacidad visual, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector discapacidad. Vamos este 30 de julio con alegría, con fe, a votar, a acompañar al presidente Nicolás Maduro para vencer la violencia, para vencer el odio, el fascismo, a defender los logros y las conquistas obtenidas en 17 años de gobierno de revolución. Vamos a constitucionalizar las misiones y las grandes misiones, el poder popular organizado. Vamos a darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Vamos todos a votar porque Nicolás es amor y paz. Mi nombre es William Gil, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores. Invito a toda Venezuela, en especial a los larenses, a que vayamos este 30 de julio a votar. Los trabajadores de la patria queremos paz. Ya no queremos guarimba, no queremos violencia, queremos paz para todos los trabajadores de la patria. Así que usted trabajador, usted trabajadora que día a día se levanta bien temprano a trabajar por la patria, vamos todos a votar porque la constituyente es garantía de paz. Hola Venezuela, hola comunidad empresarial. Hoy las empresarias y los empresarios hemos tomado la decisión de incorporarnos al llamado que se está haciendo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Hecho inédito en la historia política de este país, donde por primera vez se convoca al sector empresarial a participar de manera directa para poder garantizar las diferentes formas de propiedad que existen actualmente dentro de la Constitución, pero que necesariamente hay que aclarar y vaticinar realmente resultados óptimos que generen confianza dentro de los empresarios para que realmente se pueda hacer una inversión que permita apalancar el desarrollo económico del país. También el tema que tiene que ver con la ley del trabajo y la protección social de los trabajadores. Pues nosotros tenemos que hacer ver que nosotros como venezolanos y como venezolanas también somos trabajadores y garantizamos a su vez generación de empleo. Por lo tanto debemos de equilibrar dentro del concepto de la ley del trabajo la oportunidad que se le pueda dar al sector empresarial de poder también coadyugar con este modelo económico y que permita tener realmente batallones de hombres y mujeres dentro de nuestras fábricas para seguir convirtiéndonos en ese aparato productivo que hace falta para el rescate de la economía nacional. Mi nombre es Rigel Sergen del Movimiento de Pobladoras y Pobladores. Nosotros en este proceso popular constituyente estamos planteando poder constitucionalizar el modelo de autogestión, no solo como un proceso de construcción de las viviendas de los mismos habitantes, de las mismas familias, sino como un estilo de vida. Estamos proponiendo de igual forma poder desarrollar una ciudad más amigable, una ciudad más de la gente, donde el sujeto social, las personas, sea el núcleo y no el dinero, no el sistema económico. Estamos proponiendo la protección de la familia y de la vivienda contra el desalojo arbitrario, contra los desahucios.
Mi nombre es Marcos Torres, candidato territorial por el municipio Libertador a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una oportunidad para que los venezolanos reflexionemos profundamente, discutamos y podamos ponernos de acuerdo sobre el país que vamos a construir en los próximos años. Creemos que entre todos es posible diseñar un conjunto de leyes y hacer todas las modificaciones necesarias en la Constitución que nos permitan consolidar un espacio en el cual podamos establecer normas de convivencia, de paz y que podamos superar los grandes problemas que tenemos en nuestro país. En la educación, en la cultura, en la economía y que podamos convertir a Venezuela en un país que sea una gran potencia en todos los órdenes y que podamos vivir con armonía, con felicidad y solidaridad. Les invito cordialmente, con mi corazón de venezolano, a que participen este próximo 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente por Venezuela. Este 30 de julio salgamos todas y todos a votar, las mujeres, los jóvenes y en especial la clase trabajadora. Demos muestra contundente de que estamos preparadas y preparados para asumir el control obrero. Es el momento en esta constituyente de empoderarnos, de darle paso al poder popular. Este 30 de julio no te quedes en tu casa, participa. Es el único mecanismo que tenemos para garantizar la paz. Hemos presentado nuestra candidatura por el sector trabajadores, subsector administración pública. ¡Viva Guzmán! Amigos venezolanos, mi nombre es Hugo Rafael Rodríguez, soy pueblo constituyente. Te invito a participar en estas próximas elecciones. Mi sector es el pensionado y pensionado para las mejores sociales. Participa tú también. Hola, mi nombre es Nelson Gómez y soy candidato territorial a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Libertador. Este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es una oportunidad para hacer los cambios profundos que necesita la Constitución venezolana para garantizar así la libertad, la paz, la democracia y el bienestar económico. Por ello es que mi propuesta redunda en función de blindar la propiedad privada para que ésta no sea violada por intereses gubernamentales ni políticos de ningún gobierno de turno. Te invitamos a votar en la constituyente. La constituyente sí va. Aloa Núñez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por la región Occidente. Bueno, hoy hacemos un llamado a toda la población venezolana y muy especialmente a los pueblos y comunidades indígenas a que vayamos todos a votar. Vayamos todos a esta gran fiesta, a esta gran convocatoria que nuevamente nos hace la patria. Una convocatoria para seguir defendiendo nuestro proceso, para seguir defendiendo nuestra revolución, para seguir defendiendo y consolidando el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos todos a esta convocatoria que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos todos a demostrar que queremos paz, que queremos amor, que queremos a Venezuela. Vamos todos a ir a cumplir con nuestra patria. Mi nombre es Jesús Hidalgo. Bueno, nuestro aporte es específicamente la preservación de nuestros ríos, la preservación del agua. Estamos perdiendo nuestra agua potable. Y de aquí a 30 años nosotros debemos visionar el país y saber que vamos a tener una gran necesidad si no protegemos el agua. Y además de eso, que los recursos en las regiones, sobre todo en las regiones de más escasez económica, puedan tener un mayor apoyo del nivel central para atender este tema. Es por eso que creo que la constituyente es la herramienta necesaria en este momento histórico para sacar nuestra patria adelante. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta @constituye2017 en Instagram, Facebook y Twitter. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.